tardes a todos, muchas gracias por venir. En nombre de AMO, os quiero dar las gracias de antemano por estar aquí y vamos a aprovechar esta demo para presentar un nuevo producto, que es la primera vez que lo vamos a usar en público en una demo. Y se trata de los shaders. Los shaders es un producto que lo vamos a utilizar directamente al aerógrafo y podemos realizar, evidentemente, como su nombre indica, sombras, pero además también podemos utilizar para otro montón de efectos que, mezclando varios colores, podemos llegar a conseguir cosas como esta que estáis viendo en la pantalla ahora. Todo este tipo de efectos lo podemos utilizar para sombrear el panelado del avión, lo podemos utilizar para los escapes del avión, ¿vale? Lo veis ahí, esa parte negra, y que antes teníamos que recurrir a complicadas combinaciones de colores, utilizando más o menos cantidad de disolvente. Había que tener bastante experiencia para poder llegar a hacer esto de una manera con soltura. Y con estos nuevos shaders vamos a conseguir que eso sea tan fácil como coger el botecito, echarlo al aerógrafo y empezar a trabajar con él directamente, ¿vale? Para ello, lo único que necesitamos es una base, un color base. Vais a ver este famoso... Esto a que nadie sabe lo que es, ¿verdad? Esto es un avión raro que he encontrado un prototipo de... Ponlo mirando la cámara, el plano. A ver si alguien se atreve a decirme, a arriesgarse con lo que es esto. Muy bien, muy bien. Efectivamente, os digo que sabéis. Vale. Bueno, yo lo he pintado con el RLM79 del desierto y el 78 por la parte inferior. Pero claro, yo tengo aquí el color exacto para hacer esto. ¿Qué pasa? Que si yo quiero sombrear, necesito partir de un color un poquito más claro. ¿Cómo consigo eso? Bueno, pues muy fácil. Vamos a ir preparando el aerógrafo. Veréis que tengo dos aerógrafos. ¿Por qué? Porque yo soy muy torpe y me equivoco un montón de veces al hacer las cosas. Entonces puede que necesitemos conservar este color base que vamos a preparar ahora para hacer correcciones, ¿vale? Entonces, vamos a preparar el aerógrafo simplemente. ¿De aquí hacéis aviones todos? Porque esto va a ir muy centrado en los aviones, aunque los shaders, como ha explicado, pueden aplicarse en cualquier cosa, en vehículos blindados, fantasía, dioramas, figuras o lo que queráis. Yo voy a preparar el color base, voy a utilizar el 79, pero en vez de aplicarlo tal y como está aquí, le voy a echar unas gotitas de blanco para aclararlo. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es trabajar con los sombreadores, que lo que van a hacer es sombrear. Por lo tanto, necesito partir de un color más claro para que vuelva a quedar esto otra vez. ¿Quieres que te ponga mascarilla a lo largo para que quede mitad y mitad? ¿O no? No, no, no hace falta. Hacemos el truquillo que ya muchos conoceréis para mover la pintura. En vez de meter el pincel y arriesgarnos a que se quede algún pelo del pincel dentro y vaya al conducto del aerógrafo y nos lo atasque y nos toque volver a limpiar otra vez, lo que vamos a hacer es mover un poquito la pintura. Estamos mezclando el disolvente. Pero poner la tapa, porque a veces salta para arriba, ¿eh? Pues, sí, si, si apretáis mucho y tiráis mucho para atrás, sí que puede saltar para arriba. Bien, luego comprobamos aquí. Dentro del... Ya, ya no, esto es solamente comprobar. Y ahora ya es cuando le damos al avión. ¿Veis que lo estamos aclarando? Lo voy a hacer solamente en un lado para que veáis la diferencia que va a quedar con el otro. ¿Eh? ¿Está bien? Avísame cuando lo tengas. ¿Ya? Como sabéis, estas pinturas hay que utilizarlas con capas muy, muy, muy finas e ir cubriendo poco a poco. Si intentáis cubrir rápidamente de una sola mano, lo que vais a hacer es encharcarlo. Primero, no os va a quedar una capa fina, no os va a quedar una capa igualada
y vais además a tapar los remaches. Los avioneros sabemos que una de las cosas que más nos preocupa es que los remaches se mantengan en su sitio y que no desaparezcan ni los detalles, ni registros, ni remaches. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando vayáis a pintar. Cuantos menos capas y más finas usemos, el acabado siempre será mejor. Contraste. Le echamos un poquito más de blanco. Por la pantalla, más que nada. Vale. Aquí está un poquito exagerado, ¿vale? Voy a utilizar un color que es una arena tremendamente claro. Así se ve mejor, sí. Pero bueno, para que veáis la idea de lo que queremos hacer con los shaders. Esta parte de aquí arriba que veis en arena ahora la vamos a utilizar para ver el trabajo de sombreado en sí sobre el avión. Y por debajo lo voy a aclarar también porque lo que vamos a hacer es ensuciar la parte entre el tren de aterrizaje y la parte del eje central del avión por la parte inferior. Yo sé que hay gente que se disfruta limpiando el aerógrafo. Yo no, a mí lo odio, ¿vale? No sé si aquí hay algún valiente. ¿Los aguerridos infantes de marina limpian el aerógrafo habitualmente también o no? Bueno. yo lo odio, ¿vale? Y entonces, como lo odio... yo lo odio, entonces lo que hago es directamente... Ahora voy a utilizar el color azul para la parte inferior y aclararlo igual, pero para mí ya está. ¿Habéis visto lo que acabo de hacer? Ya vale. No voy a perder más el tiempo en estar limpiando nada más, ¿vale? Vamos a coger el color, el RDM78 inferior, y voy a hacer lo mismo. Le voy a cambiar el color original para que veáis la diferencia con el color blanco. Los colores base, como veis, se aplican rápido y es muy muy sencillo de hacer. ¿Vale? Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a cambiar el color base y lo vamos a aclarar un poquito para que veáis la diferencia si queremos utilizar los shaders y poder oscurecer bastante. Incluso llegaremos en algunos sitios con los escapes a utilizar el negro, directamente el shader negro, que cubre bastante y que tapa, va a tapar prácticamente igual que nos ha quedado en el 109 que os he enseñado antes. Vale, pues esto ya está. Ya tenemos la parte aclarada. En este va a ser más difícil que veáis el contraste. En la punta de las alas las he dejado del color original y he cambiado solamente el color central. Vamos a conservar un poquito el color base aquí y ahora vamos a empezar a trabajar con los azules. Vamos a utilizar dos shaders azules. Con uno vamos a, con este de la izquierda que tengo en la mano. Tienes que mostrarlos a la cámara. ¿Aquí? Tienes que mostrarlos a la cámara. Eso es, sí, perdona que lo estaba haciendo. Este de la izquierda lo vamos a utilizar para cambiar el color de un panel. Y este de la derecha lo vamos a utilizar para realmente lo que todos estáis pensando que vale un sombreador, para sombrear. Vamos a empezar primero con el para cambiar un panel. ¿Qué tendríamos que hacer para cambiar un panel? Bueno, pues muy sencillo. Cogemos. No lo abrazo más. ¿Cómo? Y córtame dos centímetros, por favor. Un par de centímetros por ahí. Estáis viendo la técnica, por favor, no os perdáis la técnica, estoy utilizando Tomás para abrir la mascarilla y demás. Esto... Más. Sí, sí, como si fuera aquí ya. Dale. Ahí está. Otro igual, sí. Otro.
Fijaos el corte, ¿eh? Perfecto. No, sí, sí. Recordar lo que se ha dicho Javi al principio, que los aves pueden cumplir un montón de aplicaciones diferentes. Desde sombrear, hacer paneles, hacer filtros, cambiar paneles en concreto, suciedad, óxido, desgastes, o sea, una multitud de efectos que se pueden simplificar solo con ese producto y nos permite ir rápido a la hora de hacer una vez. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar este panel, lo vamos a cambiar de color. ¿Por qué? Porque en los aviones es bastante habitual ver que están decolorados, que están desgastados, que se han canibalizado de otros aviones para mantenerlos en servicio. Eso era muy habitual durante la Segunda Guerra Mundial, incluso ver un panel con otro camuflaje y no tenía nada que ver con el avión. En este caso vamos a hacerlo, vamos a cambiar el color simplemente, ¿vale? Agitamos un poquito el bote, enseguida está agitado, no hace falta, estos a veces cuando llevan tiempo hace falta darle un poquito, con este no. Cambiamos el aerógrafo, le ponemos al otro y este lo vamos a utilizar para los sellos. Echamos unas gotitas del shader, ¿veis? Recordad, el Sky Blue. Cunde muchísimo este producto, ¿eh? Probad siempre fuera, que el aerógrafo aerografía bien. Y echamos una capa muy muy fina. Si queréis, cuando estáis utilizando mascarilla, un truco es empezar a pintar sobre la mascarilla primero. Veis que el aerógrafo expulsa bien la pintura y entonces ya empezáis a cubrir el panel. ¿Vale? Y diréis, ah, eres un fenómeno, ¿qué has hecho? Nada, ¿verdad? Pues mirad ahora qué pasa si yo retiro la mascarilla. Una pena el trabajo de Tomás, que estaba perfectamente hecho, pero me lo voy a cargar. Fijaos lo que ha pasado ahora. Muéstralo, ¿vale? Muéstralo más frontal a la cámara. Es que, como no la veo, muéstralo. ¿Veis? Parece que no he pintado nada. ¿Que queréis exagerarlo más? Lo exageráis más. Pero claro, también los avioneros buscáis un poco eso, ¿no? La sutileza. Nosotros tenemos que ser sutiles. De todas maneras, si os pasáis, no os preocupéis. Yo lo voy a exagerar otra vez más para que veáis que siempre podemos recurrir al color base que hemos hecho al principio y una vez que tengamos hecho todo el trabajo de shaders, si vemos que el contraste es excesivo, preparamos una capa del color base muy muy diluida e igualamos, ¿vale? Y así engañamos a todo el mundo y no es que esté bien hecho, sino que no se ve. ¿Vale? Lo voy a volver a poner y lo voy a hacer más exagerado para que lo podáis. También os tengo que decir que si no fuera por las mascarillas que ha cortado Tomás, estoy impresionado. Esto no sería posible, ¿eh? Vale, volvemos a coger otra vez el aerógrafo. Y lo vamos a hacer ya un poquito más exagerado. ¿Veis? Que el shader lo podemos controlar muy bien. Vamos superponiendo capas muy finas y vamos aumentando la intensidad o la dejamos al mínimo. Tantas capas sigamos echando, si yo sigo echando aquí, conseguimos un azul muy muy intenso, ¿vale? Pero no es el caso, yo no quiero esto. Pero ahora fijaos lo que pasa. ¿Veis que he dado dos capas? La primera. Ahí sí que se ve, ¿verdad? Es transparente, que no es opaco, claro. Que no es una pintura. No, yo sigo conservando la tonalidad original del RLM78, que para los avioneros sabéis que es muy, muy importante que sea el RLM78 que usaban en el norte de África y traído de allí si es posible. Y si no, habrá alguno que os diga, ay, claro, es que eso no era así, ese color era mucho más claro. Bueno, pues nada. Bien, esta es una de las cosas. Vamos a cambiar de color y ahora lo que vamos a hacer es sombrear el resto del avión. Como siempre, yo limpio el aerógrafo a mi estilo, que es así, sin cansarme mucho, esto es importante.
Perdona, no me das cuenta. ¿Lo has mezclado con el polvo? No. El shader va solo. Y siempre que lo vayamos a usar, lo vamos a usar sin pintura. Porque si le añades pintura, cubre muchísimo y entonces ya lo que estás... Puedes utilizarlo si quieres, mezclarlo con un color, por ejemplo, el blanco. Imagínate que es un azul muy, muy claro. Y tienes blanco, pero no tienes azul. Le echas unas gotas del shader al blanco y utilizas el blanco como si fuera pintura. Es una posibilidad, pero bueno, no está pensado para eso, ¿vale? Pero son con base acrílica, entiendo, ¿no? Sí, son base acrílica. Por eso lo puedes mezclar con cualquiera de estas de la gama acrílica. ¿Eh? Con cualquiera de estas lo puedes usar. ¿Solo servirían para oscurecer o también para aclarar? No, porque son colores oscuros. Entonces, por eso hemos aclarado la base. Por eso os he enseñado cómo era el RLM78 al principio y cómo va a ser el color sobre el que tenemos que trabajar. Porque al ir añadiendo capas de shaders, vamos a ir oscureciéndolo. Por lo tanto, tenemos que partir de un color algo más claro de lo que se suele... del que buscas, vamos, no de lo que se suele, del que buscas. Vale, ya vemos que solamente ya no queda nada. Vale, volvemos a echar ahora una. En este caso nos pasamos al Night Blue. Vale, ahí se ve. Vale, el Night Blue. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Resaltar los paneles. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo único que tenemos que hacer es tratar de conseguir el trazo lo más fino posible. Cuando tenéis un avión enmascarado, imaginaos que los pozos están enmascarados, yo aquí tengo un trozo de cinta. Entonces puedo utilizar este trozo de cinta como inicio de donde voy a empezar a hacer la mancha. ¿Vale? Entonces lo que hago es seguir simplemente las líneas, no tengo que hacer otra cosa. ¿Vale? La voy a hacer bastante exagerada para que vosotros lo veáis en la pantalla. ¿Lo veis? No sé si se... Si está, tú sí, pero no sé si en la pantalla se ve. Voy a exagerarlo aún más. Os va a parecer un contraste excesivo, pero si nos pasamos, luego lo arreglamos. Voy a hacer alrededor de también algún registro. Aquí voy a imitar también algún error que puede ser típico que os pase, sobre todo al principio, hasta que consigáis dominarlos bien. ¿Vale? Que ahora vamos a elegir un sitio donde no nos estorbe. ¿Veis cómo, dónde estoy haciendo el sombreado? Incluso si tengo algún panel que hemos cambiado de color, también lo vamos a sombrear igual que el resto. Y además de esta manera lo integraremos. Veis que no he tocado para nada el bote. Según ha salido el producto del bote, yo he conseguido sombrear todo esto. ¿Lo veis? ¿Que lo quiero más intenso? Vuelvo a repetir, es preferible hacer dos pasadas de shader que no exagerarlo al principio y luego no poder quitarlo. Aunque os enseñaré un truco al final del todo para que podáis arreglar cualquier cosa como esta. Que yo voy tan esto, estoy pensando aquí en que mañana tengo que hacer no sé qué y de repente hago eso. Fijaos, ¿vale? ¿Veis la mancha que acabo de hacer ahí? Vale, pues luego vamos a ver cómo corregirla, ¿vale? Que queda horrible. Luego vamos a ver cómo arreglarlo. Si os pasa, pues nada, vosotros continuad. Lo primero, que a nadie se le ocurra, cuando está húmedo, como lo habéis encharcado, meter el trapito o el paño para secarlo. Esa es la mejor forma de volver a pintar el avión otra vez. Si alguno quiere volver a empezar de nuevo, que meta el papel aquí.
Vale, vamos a terminar de hacer esto un poquito para que luego nos quede bastante chulo. Otra cosa es que yo os estoy enseñando cómo lo hago yo, que no quiere decir que sea ni la única forma ni la mejor, pero es cómo lo hago yo. Vale, ¿qué otra cosa podemos hacer con los shaders? Ahora estamos viendo aquí que tenemos un panel que sí, que lo vemos muy bien dibujado, pero es un panel que está de un color por el centro y otro color por, el lateral. Pero no me da sensación de un panel desgastado. Me da una, está bien perfilado, pero no está desgastado. Entonces, otra cosa que podemos hacer, mantenemos el mismo color y lo que hacemos es igualar para que no nos cuadre. Por ejemplo, si lo hiciéramos aquí arriba, veis que el avión está cuadriculado, prácticamente es una cuadrícula. Si yo me dedico a hacer trazos aquí y otros en vertical y otros en horizontal, lo que voy a tener es un ajedrez. Para evitar eso, aunque lo hagamos primero, luego lo que vamos a hacer es esto. Vamos a coger el shader, ¿veis? E imitamos algunos desgastes, aunque en algunas zonas os quede exagerado, no os preocupéis. Fijaos cómo ya el panel que he hecho de manera exagerada va a empezar a igualarse con el resto. Y aunque me he pasado, lo vamos a arreglar luego. Bien, ya tenemos hecho esto, que es como una especie de, lo habréis leído en alguna revista, como mapeado. Ahora vamos a hacer otro efecto que se produce en todos los aviones, en general, en cualquier cosa que se desplace a cierta velocidad, y es que la suciedad va arrastrándolo en el sentido del flujo del aire. Si el avión vuela en esta dirección, la suciedad se va arrastrando y se va quedando pegada a la pintura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos el aerógrafo en la misma dirección del eje longitudinal del avión y lo que voy a hacer es esto. ¿Lo veis? ¿Veis los efectos que ha salido? De todas maneras, si en la cámara es un poco engañoso. Si lo pasáis por ahí, no sé si os queda luz todavía bien para verlo. ¿Paso por ahí? Sí, sí, pásalo un poco por ahí. ¿Qué tipo de shader se usa cuando pintas maquetas en gris naval? ¿Un XF-19 de anillo o algo así? Te saco de dudas rápidamente. Lo vamos a hacer sobre dos colores para... Evidentemente, no hace falta que me preguntéis, oye, ¿y con qué color lo hago cada vez que cambie el camuflaje? Lo hemos hecho sobre un azul, vamos a hacerlo en un gris. ¿Vale? Esto también es un avión muy extraño el que he recogido, lo reconocéis, ¿verdad? Es un F-16. Vamos a coger nuestro aerógrafo que tiene el color base. Vale, limpiamos el azul y ahora nos vamos a pasar a la otra pieza. Volvemos a colocar un poquito de diluyente porque vamos a dar un color base. Perdona, ¿hacerle este limpiado rápido con alcohol? ¿Lo recomienda o no recomienda? A ver, el problema que tiene el alcohol es que evapora muy rápido. Y eso significa que termina secando las juntas que tiene tanto de teflón como las de goma que tiene por el interior el aerógrafo. Yo recomiendo que utilicéis un producto que está desarrollado especialmente para aerografía, como es el cleaner. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si veis, de hecho ni siquiera es transparente, mirad por este lado. Lo que tiene son unos productos que son ligeramente grasosos, si tú lo coges en la mano veréis que brilla, pero os conserva el interior del aerógrafo y los componentes del aerógrafo, que son muy delicados. Un aerógrafo vale un dinero, entonces merece la pena que lo cuidéis en consecuencia.
y usa acetona para limpiar el aerógrafo? Pues la acetona es lo peor que puedes usar, porque es el producto más agresivo que hay. Evidentemente también es el que más limpia, es cierto, sí, sí, porque limpia muy bien, pero con el tiempo te vas a cargar el aerógrafo. Y si tienes sobre todo un aerógrafo bueno, pues estamos hablando de aerógrafos que, bueno, estos están muy bien, estos son, es un aerógrafo bastante bueno que tiene todas las prestaciones y que está en un precio bastante contenido. Pero hay gente que se gasta 600 euros en un avión, perdón, en un aerógrafo, entonces yo creo que merece la pena cuidarlo. Yo os recomiendo el de Amo, por supuesto que es el mejor, esto es una cuña pública. Si no está el jefe, ¿para qué día hago yo esto? Si no me ha oído. Bueno. ¿Ese cobra tiene, el cobra tiene doble aguja? Nosotros vendemos dos aerógrafos, el Air Cobra que tiene de 0.3 y el Air Viper que tiene de 0.2. Pero son intercambiables, entonces podéis, si compráis los accesorios necesarios, ponerle al 0.3 el de 0.2 y viceversa. La diferencia que sí que es inamovible es el tamaño de la copa. La copa en el Cobra es grande y la del Air Viper es pequeña. ¿Vale? El Air Viper está pensado, tiene aguja de 0.2, para detalles más pequeños, por lo tanto necesitas menos cantidad de pintura. Pesa un poquito menos, pero bueno. Vale, entonces para contestar a... Ah, vale, perfecto, gracias. ¿Lo puedo ver yo? Sí, sí. Javier, una cosa, eso... Se informa que dentro de 5 minutos... Puedes quitarlo con agua, pero sería conveniente que hubiéramos barnizado. ¿Vale? Pero lo dijo Miguel, que eso es una esponjita humedecida, te sí, lo puedes llevar. Sí, te lo puedes llevar, pero si sí, o que esté bastante seca la base, o sea, que tengas una base firme. Ten en cuenta que esa base la acabamos de retocar ahora. Sí, 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 se puede, sí. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora sobre el gris, para que veáis, pero vamos, es exactamente el mismo efecto que antes. Lo vamos a pintar de gris. De hecho, oye, la idea no es tuya. Píntalo tú. Vamos. Ah, sí, perdón. ¿Qué? Le doy aquí. Capas finas, ya sabes. Vete cubriendo poco a poco. Esto lo suelo hacer porque si algo queda mal, ahora le echaré la culpa a él, ¿sabes? Entonces, ya tengo yo mi excusa y se habrá equivocado Tomás. Ahí ya me he pasado. No te preocupes. Si os pasáis, insisto, no intentéis arreglarlo, dejarlo que seque, porque en la mayoría de los casos no va a pasar absolutamente nada. La pintura va a autonivelar y lo único que vais a hacer es tener que cubrir por encima, elimináis cualquier defecto que haya podido quedar y no hace falta ni tocarlo. Cuando lo intentáis secar, es cuando entonces tenéis que pintar la vida entera otra vez. Vale, pues ya está. Vamos a intensificar un poquito más porque necesitamos un color bastante claro. Incluso el propio aerógrafo ya va secando la pintura, es decir, que vosotros vais cubriendo poco a poco. Lo que veis es que mi mano no para nunca de moverse, porque los defectos de las patas de gallo suelen salir cuando mantenéis el aerógrafo parado. Cuando lo mantengáis en un solo sitio, probablemente lo vais a encharcar. Sin embargo, si os movéis así, o incluso movéis la pieza también, es muy difícil que vayáis a encharcar nada. Esto siempre en movimiento. Siempre en movimiento. Cuando te paras es cuando la lías. Y sobre todo cuando encima estoy intentando cubrir una superficie relativamente grande. Porque si tuviera que hacer un efecto muy muy concreto, bien. Pero como no procede ahora mismo... ¿Y qué es lo de las patas de gallo que has dicho? Pues es esto, mira. Vamos a liarla aquí, ¿vale? En este lado. Entonces yo estoy aquí pintando e insisto tanto que mira. ¿Vale? Y empiezan a salir patas así, como que la pintura, ¿ves? Sí. Y fíjate la que hemos liado ahí. Si esto sucede, que no es muy difícil que suceda, dejadlo secar. ¿Vale? Luego si queréis intentamos solucionarlo, aunque habría que tener unas lijas finas que no tengo, pero veréis cómo ahora aparece esto, que os da ganas de llorar y tirar el avión por la ventana y tirar a vosotros detrás. Dejadlo, si es por la noche os vais a dormir mejor porque ese no es vuestro día y al día siguiente se verá que primero el accidente no es tan tan grave y luego encontraréis una forma relativamente sencilla de arreglarlo.
¿Qué pasa? Que ahora tenemos el color base, es el gris. Bueno, y antes, ¿qué pasa? Teníamos azul. Pues lo único que hacemos es que nos vamos al shader gris, que debe estar por aquí, que no sé cuál de ellos es. Podemos usar, dependiendo del contraste que queráis, como he utilizado un gris claro de base, voy a utilizar un sombreador intermedio, ni el más oscuro ni el gris más claro. Entonces, una vez que tengo un color gris, fijaos... ¿Ha usado este? Sí. No os preocupéis, porque si vosotros probáis en el papel, fijaos el trazo que os va a salir. Dices, no, esto es súper oscuro. Vale, pero es que lo que vamos a aplicar sobre la maqueta no es este trazo que veis en el papel, ¿vale? Sino que va a ser un trazo mucho más fino. Entonces yo coloco ahora mi maqueta aquí y empiezo a pintar. Tenéis que tratar de seguir el remachado que tenga. Yo, hay aviones que vienen remachados y otros que no. Y la gente me pregunta, ¿hay que remacharlo? Yo os digo, siempre que podáis, sí. ¿Por qué? Porque la pintura va a ser mucho más rica. Fijaos, si en el ala izquierda yo solamente hago, marco el borde de ataque, el borde de salida, el encastre del ala y los registros, pues me queda, hago 3, 4 dibujos. Pero sin embargo yo puedo aquí, lo que pasa es que claro, esto os saldrá con el tiempo, ¿vale? Yo puedo ir remarcando todas las líneas de manera casi exagerada. Tampoco os preocupéis de hacer un trazo perfecto, ¿vale? Simplemente intentad seguir la línea. No sufráis si os salís. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? El que tienes delante. Efectivamente. Esto está hecho igual. Yo lo que he hecho ha sido seguir todas las líneas. Por ejemplo, en este lado que veis aquí, se ve muy bien. Cada una de las líneas que bajan en vertical está sombreada. ¿Qué pasa? Que podemos conseguir a lo mejor un contraste exagerado como es aquí. Bueno, pues no pasa nada. Yo vuelvo a mi color base. Si podéis contar con dos aerógrafos, sería lo ideal. Porque os evitáis tener que limpiarlos. Vais a decir, este tío está obsesionado con la limpieza del aerógrafo. Yo os voy a dar la razón. ¿Vale? Cogéis el color base, fijaos que lo hemos exagerado bastante, no os preocupéis, cubrís esto así, casi como si estuvierais en vuestra casa. Yo vivo en Madrid, o sea que fijaos desde dónde estoy tirando ahora mismo la pintura. Y fijaos lo que era un efecto absolutamente exagerado, fijaos cómo ha quedado ahora. ¿Lo veis? Es que no sé si a veces consigo enseñaros... Sí, sí. ¿Lo veis? Ahora ya deja de ser un efecto exagerado. Probablemente si pasáis la pieza lo vais a ver mejor. Para que lo veáis por aquí. ¿Esta maqueta está hecha entera con el 6? No, esta maqueta tiene 5 años o por ahí. Estaba hecho el pre-shader, lo cual me obligaba a coger el bote de pintura, el diluyente y el transparator para lograr el mismo efecto que ahora consigo con esto. ¿Vale? Si la cojo y la veo... No, no, cógela de aquí. Sí, sí. De las retas. Nosotros, que en AMO somos unos tíos muy majos, pensamos en vosotros y intentamos hacer las cosas cada vez más sencillas, ¿vale? Para que todo el mundo pueda disfrutar del hobby y cuando llegues del trabajo, que ya habéis acostado a los niños y tal, solamente os falta que... cogeros aquí un montón y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo a pintar? No, tú coges tu shader y ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes un gris, coges el gris oscuro, trabajas encima y ya está. Volvemos al 109, ¿vale? Mientras disfrutáis de la obra de arte que ha hecho Tomás. Hay distintos tonos de gris, ¿no? Sí, tenemos 3 tonos de gris, concretamente, uno más claro, otro más oscuro. Entonces, dependiendo del color base, en función elegís el shader que vayáis a necesitar y cuidado, no solamente del color base, sino del objetivo que tengáis en vuestra mente que queréis conseguir, porque si queréis trabajar en una pieza que yo quiero que me quede más o menos con un poco de luces sombra tal, pero el weathering no va a ser exagerado, coged el gris más claro. Si vosotros vais a hacer queréis un contraste importante, iros a un gris un poquito más oscuro. Y cuando un camuflaje de color, por ejemplo, le da a cada
su color. Sí, por ejemplo, a ver, si estamos hablando, imaginaos un camuflaje, ¿qué os voy a decir? Por ejemplo, un Phantom, un avión que conocemos todos, con el camuflaje tritonal de Vietnam, ¿vale? Incluido los que tuvo España. Los dos verdes lo podéis sombrear con un gris oscuro o incluso con el negro. Muy suave tiene que ser. Ahora, sobre el marrón no quedaría bien. Me tengo que ir al Grime, por ejemplo, o al Starship Field sobre el marrón. Ahí. ¿Vale? Tendría que coger algún marrón en función de lo que yo quiera, con lo cual llegaría al borde de la separación del color marrón con alguno de los dos verdes, corto ahí y prosigo con otro shader sobre el marrón. Porque el negro sobre el marrón o sobre un amarillo, por ejemplo. Imaginaos el morro del 109 amarillo. Si yo hago un trazo con un sombreador negro, va a quedar fatal. Sin embargo, si lo hago sobre con un marrón rojizo, entonces sí que vamos a conseguir el efecto que queremos. Por eso el color base influye y lo que queráis conseguir, las dos cosas. Vale. Ahora vamos a volver a nuestro 109 por abajo mientras seguís viendo eso. Ahora lo que vamos a hacer es suciedad. Nos olvidamos ya del sombreado, que esta, digamos, es una de las cosas por las que empezamos a crear los shaders, ¿no? Pero hemos visto que además se puede utilizar para otras muchísimas cosas. Y vamos a ver unas cuantas en aviones, las más habituales al menos. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es esto. Yo voy a intentar conseguir algo parecido a este efecto que yo hice en su día, que este está publicado en una de las revistas. Este tipo de efecto de acumulación de suciedad lo hice con pintura en su momento, pero os obliga a utilizar tres productos. Vamos a intentar hacerlo solamente con los shaders y un solo color base que nos haga, que es el color claro, porque nosotros con los shaders no podemos imitar el color claro, pero sí todo el resto de suciedad. Otra cosa importante, este le tengo de prueba, pero haceros con algo de manera que el avión no esté apoyado. Acércatelo. ¿Vale? ¿A la izquierda? ¿A tu izquierda? ¿Lo veis? Ahí. ¿Vale? Que no estéis tocándolo. De hecho, yo debería estar trabajando con guantes. El avión es una cosa muy delicada. Cualquier dedo que dejéis, si lo dejáis en mitad del ala, es un problema. Luego, con los barnices no van a agarrar bien. O sea que procurad no evitarlo. Y una cosa de los shaders que los estamos descubriendo también ahora, justo al aplicarlos están frescos aunque aparentemente estén secos. Y como los toquéis os lo vais a llevar y vais a tener que repetir el trabajo. Entonces cuando estáis pintando, si algo os gusta, no lo toquéis, dejarlo 24 horas mínimo secar, o bien aplicáis una capa de barniz mate para poder seguir trabajando otra capa encima. También lo que dice Miguel del barniz mate es importante porque vuelve la superficie un poquito más porosa y hace que los shaders que vayan a continuación no resbalen tanto. Entonces podéis evitar lo que hemos explicado antes de las patas de gallo, ¿vale? Para que no os salga. Entonces, tened siempre algún tipo de soporte o algo que evite que el avión se roce con cualquier superficie, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿El mate o el ultramate? ¿Cuál me mate? El ultramate es para final. Eso es el acabado final. No lo uséis para otra cosa. Porque además te va a aclarar el color, ¿eh? Porque lleva un agente mateante que lo veis en suspensión, que está abajo antes de agitarlo, y que eso puede blanquear ligeramente. Las capas de ultramate, cuando lo uséis, tienen que ser para el final y muy finas. Está pensado más bien para mezclar con pinturas, por ejemplo, también, con figuras, etcétera, etcétera. O sea, el mate es más que suficiente. Y siempre capitas finitas. Hace una mini introducción para empezar a grabar un vídeo de lo que vas a hacer ahora, ¿eh? Una mini. Incluso mirando aquí la cámara, que es luego para subirlo a YouTube. Venga, ¿eh? Cuando quieras, una, dos, tres. Bueno, vamos a hacer. Vamos a imitar suciedad con los shaders. Para eso nos vamos a hacer una primera capa con un color claro arena y después vamos a intentar hacer todo un efecto de suciedad para que nos lleve a este acabado. Todo con los shaders. Y por último, por supuesto, utilizaremos también algún panel liner y el engine en green mode. Bien, volvemos a nuestro aerógrafo. Veis que estoy utilizando para la pintura acrílica un aerógrafo y para los shaders el de la izquierda, ¿vale? Y el de la derecha
para las pinturas acrílicas. Vamos a preparar una pintura muy diluida de un color arena muy claro. Y la vamos a utilizar bastante diluida. Vamos a utilizar una buena cantidad de diluyente. Echamos unas dos o tres gotas para esto de pintura. Y el diluyente. Si utilizáis el Air Cobra, aproximadamente viene, tenéis que conseguir una mezcla que ocupe un tercio de la copa, aproximadamente. Y tres gotas de pintura solo, o sea que fijaos que está, vamos a trabajar con una dilución bastante grande. ¿Dónde vamos a aplicar los shaders que vamos a dar después? Vamos a utilizar esta zona del tren de aterrizaje hacia atrás, porque además aquí la rueda, al rodar por la pista, echa la suciedad hacia atrás. Vamos a utilizar esta zona de aquí, que es donde se acumula la mayor concentración de hidráulicos, combustible y demás que salen del motor y del radiador del motor hacia atrás. Las salidas, los expulsores de los cañones, que son estas dos cuadraditos que hay aquí, ¿vale? Y alguna rejilla de ventilación. Entonces todo eso es la zona que vamos a trabajar. Nos vamos a hacer la primera base, va a ser con un color arena claro, y lo vamos a aplicar en las zonas que hemos dicho, siguiendo un poco los paneles, pero no nos debe de preocupar que sea algo exagerado. Os voy a dejar ahora el avión para que lo veáis exactamente y comprendáis la zona en la que vamos a trabajar y por qué. Esta es la única pintura acrílica que vamos a usar, el resto va a ser con los shaders. Pero recordad que, como antes alguien bien ha preguntado, los shaders no pueden aclarar, con lo cual necesitamos un primer color base que sea claro. Si lo pasáis, esperad que lo enseñe un poquito a la cámara. Se ve ahí donde veis la parte de arena, donde he echado la arena. Si lo cogéis en la mano es más exagerado. Vale, acordaos cuando estéis trabajando de quitar el color anterior que tengáis para que no se mezcle, un poquillo así por encima. ¿Veis lo rápido que es de limpiar? Como decía Miguel, los shaders los podemos utilizar también en vehículos, lo podemos utilizar en barcos, en figuras, incluso en las figuras pequeñas, sobre todo para los más aficionados a wargames, a 25 milímetros y cosas así, se pueden dar incluso a pincel, ¿vale? Porque es un producto muy transparente, vais a dar a modo de lavado casi y os va a quedar va a ir él mismo a los pliegues de la ropa y demás. Efectivamente, lo que se busca en Wargames es un contraste exagerado y que parezca casi un dibujo animado, pero es perfecto para ese tipo de figuras. Si hay alguno aficionado aquí a pintar ejércitos, orcos o cualquier otra cosa de esas que pues, venden por ahí. ¿Quieres ya el avión? Bueno, sí, por favor, porque así no nos entretenemos y continuamos a... Luego empezará por el otro lado del avión y así... Si es que lo de los sevillanos es todo, vamos a ver. Cuando se trabaja con aerógrafo, siempre es conveniente eliminar la boquilla esta que trae. Yo lo hago porque me permite limpiar constantemente la boquilla del aerógrafo. ¿Vale? Entonces, y además veo mejor el trazo, dónde va a salir el trazo. No es imprescindible, es una manía mía que a mí me gusta hacerlo así. ¿Que queréis hacerlo de otra manera? O sea, esto lo que hace es que no le arregles un meneo al cogerlo con un bote o algo y dobléis la punta, ¿vale? Pero no es necesario para el funcionamiento del aerógrafo.
Y con los shaders no se atasca, no es como pintar con acrílicos. Yo es una manía, lo hago así porque tengo esa manía. Vale, vamos a coger otro de los que teníamos por aquí, que es el Earth. Con el Earth vamos a hacer un color de transición entre el color más oscuro que vamos a utilizar y el color arena que acabamos de dar ahora, ¿vale? Con lo cual, preparamos todavía nuestro aerógrafo, que evidentemente vuelve a ser echar un poquito, unas gotillas, con eso es suficiente. Comprobamos que el trazo va bien. Y lo que vamos a hacer es superponerlo sobre el color arena, pero sin llegar a tapar el color arena. Es decir, tengo que hacer un trazo un poquito más fino que el anterior, que me habéis visto que lo he hecho así a lo bestia. Este sí que vamos a intentar tener un poquito más de control, para no tapar el color arena anterior. Volvemos a probar sobre el pozo del tren de aterrizaje para comprobar que el trazo que queremos está bien. Y le vamos dando un sombreado. Como nosotros tenemos en nuestra mente el acabado que queremos, o a lo mejor tenemos una fotografía que queremos copiar, ¿hasta dónde quieres llegar? Pues hasta que tú digas que está bien o la fotografía te diga que está bien. Yo os recomiendo que trabajéis sobre una fotografía. Cuando habéis hecho 20 109, entonces ya os sabéis dónde va cada mancha. Pero tenéis que haber hecho unos cuantos para evitaros el consultar la foto. Yo aún así me gusta usar fotografías de referencia. Aquí ya vamos a empezar con este color Earth. Vamos a empezar a hacer ya trazos de desgaste que hasta ahora no hemos hecho. ¿Vale? Vamos a coger, por ejemplo, esta salida, este registro, y lo que vamos a hacer es extender una mancha hacia atrás. ¿Veis que aquí sí insisto, ¿vale? Aún así, Tomás, mira cómo la mano no se para en ningún momento, porque si me paro, lo encharco. ¿Veis? ¿Veis la mancha? Es que en la televisión no es ni de lejos lo que aparece aquí, ¿eh? Os lo voy a pasar. Sí, pero la idea sí se ve. La idea se ve, vale, pero es que quiero que lo veáis porque, ¿verdad, Tomás? Tú das fe que no se ve igual que en la tele, ¿eh? Tomás está estudiando para ser notario. Va a ser el piloto notario. El problema para mostrarlo en pantalla es que es un producto súper sutil. Claro. Por eso para los avioneros va genial, porque puedes controlar... Ahora pásalo por el otro lado, porque si no los egoístas de esta zona, pues... Los movimientos muy bien. ¿Más? Menos brusco. Ah. ¿No es una sencilla? Ah, no. Ah, le queda, le cuesta enfocar. ¿Qué hago en tu cara? Fíjate ya amenazando de todo. Mientras eso pasea por allí un poco, vamos a hacer algún otro efecto sobre el F-16, ¿vale? Ahora vamos a coger y sabéis que las partes móviles... ¿Me vas a hacer trabajar? Córtame un trozo. ¿De qué grosor? Uno largo, como ya te digo, como si no costara. Más. Dale. ¿Sí? Ahí, sí. Como se nota que no es tuyo, ¿eh? Mira, cachos. Joder, tan grande, toma, macho, pero... Bueno, sabéis que en las partes móviles el eje siempre va engrasado y hace que estén sucias, que arrastre bastante suciedad hacia atrás. Métete en el plano, métete. Y además lo que vamos a hacer es distinguir esta pieza del resto del aparato. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una acumulación de suciedad, pero solo desde el panel donde arranca la pieza móvil hacia atrás. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues nada, poniendo un trozo de cinta. Evidentemente no os va a quedar tan bien a vosotros porque no tenéis a Tomás que corte la cinta. Entonces, yo lo siento, pero esto no lo intentéis porque no os va a quedar igual. Quitamos el Earth, que es un color intermedio de la gama de marrones, que hay 5. Es el segundo más claro,
que tenemos, y nos vamos a pasar a uno ya que sea un poco como nosotros intentamos hacer las cosas de manera sencilla. Como lo que quiero imitar es suciedad en esta pieza, pues cojo el grain directamente, echo mis gotas aquí en el aerógrafo, compruebo que está bien, pruebo sobre la mascarilla, enfoca bien ahí, ¿veis? Pruebo sobre la mascarilla y lo que hago es recorrer simplemente el trozo de mascarilla. ¿Que lo quiero exagerado? Insisto. ¿Que quiero una cosa sutil y que me distinga la pieza móvil del resto del ala? Pues lo hago más sutil. No solamente tenéis que seguir la línea, sino que os tenéis que ir difuminando. ¿Cómo? Pues imaginaros, por ejemplo, sobre la pieza, sobre la mitad de la pieza, hago una sola pasada. Y sobre el encastre, donde encaja la pieza con el resto del ala, vuelvo a insistir. Esto es una burrada lo que estoy haciendo, pero quiero que se vea bien. ¿Vale? Entonces, fijaos cómo ha quedado. Imaginaos que esto es una pieza móvil, ¿vale? Y veis que lo que he hecho ha sido cambiar el color de la pieza, pero con un degradado mucho más oscuro en la zona donde hace el encastre, y se va perdiendo el efecto hacia la salida de hacia el borde de salida del alerón. Esto lo podéis hacer tanto por arriba como por abajo, en los alerones, en el timón de dirección y en los timones de profundidad, dependiendo del tipo de avión que sea. Se puede hacer en reactores, en aviones de la Segunda Guerra Mundial. Y este color puede ser universal independientemente de si el color va camuflado en desértico, si lo estoy haciendo por abajo o por arriba sobre un gris o en azul. Dejamos este otro truquillo, volvemos a nuestro 109. Vamos con el tercer color que vamos a utilizar para imitar la suciedad. Ya nos vamos a ir a un color oscuro. Este mismo de suciedad nos puede valer. Como lo he gastado en el otro, voy a volver a echar unas gotitas. Y ahora voy a volver a repetir lo mismo, pero esto me obliga a hacer otro trozo todavía más fino y no cubrir ni el primer color que utilicé claro, ni el primer shader, pero sí que se note este. Entonces, volvemos otra vez a trabajar sobre fuera de la superficie, en este caso en el pozo del tren de aterrizaje, y una vez que tengo cogido el gatillo con la cantidad de pintura que quiero usar, ya me salgo y empiezo a trabajar. ¿Vale? Fijaos que he reducido la distancia a la que estoy trabajando para conseguir un trazo un poco más fino. Y voy a insistir sobre las líneas de panel. Y voy a insistir bastante, pero no de una vez, sino que voy insistiendo poco a poco, añadiendo cada vez más profundidad. Si aquí, los que conocéis un poco el 109, aquí hay un empanaje que hace de cortafuegos con el motor, y aquí abajo se acumula bastante cantidad de suciedad. ¿Qué hago? Vuelvo a recurrir otra vez a un trozo de cinta. Lo puedo colocar aquí. ¿Vale? Porque lo que quiero es conseguir unos trazos desde este panel hacia atrás. Es decir, como si filtrase la suciedad entre los dos paneles, pero claro, el aire lo arrastra hacia atrás. Entonces, vuelvo a coger mi shader otra vez. ¿Tiene peligro el enmascarar encima de los trazos? Ya, fíjate, lo estoy haciendo y no... a ver, lo suyo es que si lo estáis haciendo tranquilamente en casa, toméis vuestras precauciones, que hubierais incluso a lo mejor utilizado una capa, como ha dicho Miguel, de barniz para proteger. Yo aquí no tengo tiempo para hacer todo esto porque si no, no avanzaríamos. Pero si lo estáis haciendo en casa, todas estas capas, hacedlas tranquilos. Si quieres ir rápido, barniz al mate,
con una barniz acrílico, nada más barniza ya puedes seguir trabajando. Yo lo estaba haciendo en ejemplos muy importantes y funciona bien. Más que nada por la mascarilla, ¿eh? Si, que a lo mejor el barniz, si está recién dado con la mascarilla... No, pero esto es lo que dije al principio, que al cabo de una hora todavía sigue fresco, te lo puedes llevar con el dedo. Entonces, o barniz o lo dejáis 24 horas. Vale, entonces ahora lo que hago es insistir prácticamente lo que hemos hecho anteriormente con el F-16, pero ahora empiezo a hacer ya trazos hacia atrás, ¿veis? Que parece que no estoy haciendo nada, pero veréis cuando retiremos la mascarilla. Lo tenemos cubierto ya prácticamente todo. Bien. Y entonces esto ya empieza a parecer ya un avión en el que si os dicen que tenéis que salir de misión, pues os lo pensáis antes de subir, ¿verdad? Porque dice, esto pierde aceite aquí, está... Me quedo en tierra seguro. Bueno, lo de quedarse en tierra sería lo mejor. Girarlo para el otro lado. Eso es. ¿Vale? Ahí lo veis, ¿vale? Entonces, pasadlo por ahí si queréis. Vamos a terminar primero con otras cosas que se pueden hacer con los shaders y luego vemos cómo dar los últimos toques a esa zona. Ya tendríamos que pasarnos al oil grasser o a los panel liner, porque ya tenemos que hacer trazos finos. Entonces... O sea, que esto sería una preparación para lo siguiente. Efectivamente. Pero ya hemos avanzado mucho terreno con esto. Está prácticamente terminado, de hecho. Ahora solamente marcamos el panel y hacemos los últimos trazos que queramos ya más fuertes y prácticamente quedaría terminado. ¿Vale? Aún así podemos seguir haciendo más cosas con los shaders. Por ejemplo, podemos imitar los restos que dejan los cañones al disparar. ¿Qué pasa? Que ahora nos cambiamos de color, tendríamos que ir al negro, que es el ash black, y con ese imitaríamos los restos de la pólvora o de los restos del disparo del cañón. Habitualmente solemos ver en los concursos unos manchurrones negros que salen de las ametralladoras que no son para nada reales ni están acorde con la escala del avión. Con el shader no vas a tener problema porque ya va a ser culpa vuestra si hacéis 4 capas o 5 seguidas para imitar eso. Pero es que con una o dos va a quedar el trazo, os lo va a dar ya hecho el shader solo. Vosotros no tenéis que hacer más que dibujar el trazo, nada más. Entonces, si lo vamos a hacer en aquel, que es lo ideal, para... Si me le recuperas el avión, Miguel. Que por ahí hay un agujero negro, se pierde el avión de vez en cuando y le cuesta volver. Vale. Cambiamos al ash black. Recordad que ahora lo que vamos a hacer es imitar... Bueno, vamos a hacer otra cosa. Para no tener que limpiar dos veces el aerógrafo, vamos a utilizar otra cosa antes. Vamos a volver al Earth y vamos a dibujar también los escapes, los famosos escapes que tanto nos tiembla la mano. Que por otro lado no me extraña porque, claro, el equivocarte en esta fase supone casi volver a pintar el avión otra vez entero. ¿Vale? ¿Y qué es lo que queremos hacer? Pues este manchurrón de aquí. Veis que, por ejemplo, el 109 es un ejemplo perfecto porque la mancha que deja es exageradísima. Y es lo que vamos a intentar conseguir ahora. Lo vamos a utilizar con dos shaders. Un marrón que nos va a servir un poco de base y luego un negro que va a ser el que va a dibujar el centro de la mancha. Dependiendo del tipo de combustible que utilizaban, más que del combustible, del aceite que quemaban los motores, podéis ver en algunos que son la mancha es gris. Por ejemplo, los Stuka. Es muy habitual verla en gris. Lo único que tendríamos que hacer es... sobre el trabajo mismo que vamos a hacer ahora aquí, coger una pintura gris clara y realizar un trazo, ¿vale? Recordad que no lo podemos hacer eso con el shader. Cogemos el color Earth, que es el que tenemos preparado ahora aquí. Colocamos el avión en una postura que estemos cómodos. Tened cuidado porque a veces necesitamos hacer un trazo de una sola pasada. Si nosotros vamos así y nos encontramos con que nos da el aerógrafo en el ala, nos va a provocar un salto en el trazo de la pintura. Así que aseguraros que cuando estéis pintando no deis con el ala.
Y empezáis a dibujar. Veis que sale desde aquí. ¿Lo pillas ahí? Empezamos a dibujar poco a poco. ¿Veis? No sé si se ve en la cámara cómo va cogiendo intensidad. Evidentemente la mancha se va perdiendo, con lo cual en la salida del escape, que es aquí, estará bastante más intenso, con lo cual trabajo de una manera un poquito más especial con el shader y voy perdiendo el efecto según me voy alejando hacia el borde de salida del ala. Esto es muy importante que observéis fotos para ver cómo se produce en cada avión, porque en cada avión es diferente, completamente diferente. Vale, ya tengo una primera mancha dibujada ahí, que no sé si se ve ahí. Es que da un color amarillento que no es para nada el que estamos usando, pero bueno. Cambian mucho los colores. Sí. Vale, me paso al Ash Black, que lo vamos a utilizar para dos cosas. Para la parte de la mancha interior del escape y para imitar los restos de suciedad del cañón. Veis que en algunas ocasiones incluso he cambiado de color y apenas he limpiado el aerógrafo. En algunos yo creo que ni lo he limpiado. Y veis que el color sigue manteniéndose perfectamente y no estáis perdiendo el tiempo aquí constantemente venga limpiado. Cojo el shader de color negro. Me aseguro de que consigo un trazo fino. Mirad, aquí vamos a hacer una cosa, vamos a utilizar para que veáis la diferencia lo que comentaba antes Miguel con el color, con el barniz mate. Entonces vamos a dar aquí un barniz mate porque veis que ahora brilla. ¿Qué pasa si yo con la pintura fresca ahora le doy con el shader? Corro el riesgo, si no tienes mucha práctica, de que esto resbale, porque la pintura resbala bastante y no agarre. Y entonces lo que me va a hacer es una salpicadura. Para evitar eso, o lo dejo secar hasta mañana bien, o gano tiempo utilizando el barniz mate, ¿vale? Cogemos el barniz mate. La clave para los barnices es que sean capas finas. Además, porque acordaros que no queremos utilizar demasiadas cantidades acumular muchas capas en un avión porque tapamos los detalles, ¿no? Entonces, desde cierta distancia lo que hago es que mateo la superficie. ¿Veis cómo ha dejado de brillar? ¿Eh? Se ve. Un poquito más. Vale, ahora le hemos quitado el brillo y con eso nos aseguramos de que la pintura, el siguiente shader, no resbale. Esto sucedería lo mismo si lo hicierais con una pintura diluida, ¿eh? Yo creo que no. Tiene la pintura fresca, el shader debajo está fresco. ¿El qué? El shader, sí. Debajo está fresco y le pones encima mate y se seca. No es que se seque, lo que pasa es que lo protege. Todavía le faltará por curar la pintura, pero a ti se va, tú ahora ya lo, se va a comportar como si estuviera seco, ¿vale? Aunque realmente no lo estás. Pero lo que haces es acelerar el proceso. Digamos que te saltas la espera. Vale, volvemos al shader. Al negro, al Ash Black, comprobamos que podemos hacer un trazo fino y lo que hacemos es que, a ver si ahí se ve. ¿Lo tienes? Empezamos desde, igual que hemos hecho antes, desde la parte más pegada
y va a ir dibujando la mancha, pero se va perdiendo. Veis que ahora no resbala, me deja dibujar la mancha perfectamente. Tened cuidado porque tenéis que hacer un trazo más fino, no lleguéis a cubrir el earth que hemos dado al principio de base, porque entonces hemos hecho un paso que no nos valdría. ¿Vale? ¿Cómo lo ves? Bien, ¿no? Pasadlo por ahí para que veáis un escape en dos pasos, simplemente utilizando dos shader y el barniz por acelerar el proceso, más que nada, ¿eh? Bueno, vamos a otra aplicación del shader. Específicamente y muy concretamente para los aviones modernos es algo que soléis ver bastante, y es que en este tipo de registros suele salir bastante suciedad hacia atrás. Entonces, a mí hay gente que dice, bueno, cojo el engine oil y dibujo la mancha. Pero claro, el contraste entre un color tan oscuro y el color base del avión es tremendo. Es como si alguien lo hubiera dibujado y no queda real. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle? Pues una base que me haga una transición suave entre la mancha que yo voy a dibujar con el pincel y el color base del avión. Entonces, me voy con un color oscuro, en este caso seguimos teniendo el Ash Black, y lo que hago es esto. De nuevo, no os preocupéis si os pasáis en algún caso, porque podemos volver a recurrir al color base e igualar. Yo lo voy a hacer aquí exagerado para que veáis luego lo fácil que es corregirlo. Fijaos las bestialidades que he hecho aquí, ¿lo veis? ¿Veis que es completamente exagerado? En 5 minutos comenzará una visita guiada. Las personas interesadas acudan a recepción. Gracias. Vale, como ha quedado muy exagerado, vuelvo a colocar mi color base otra vez y vuelvo a igualar esto. Fijaos la distancia a la que estoy pintando. Incluso esta mancha, que era antes exagerada, a base de acumular otra vez el color base, lo que hago es que dejo el shader en su punto, lo que yo estaba buscando antes. O sea que tampoco necesitáis tener una habilidad exagerada con el aerógrafo o decir, jo, es que eso no me va a salir en la vida. Bueno, si no os sale, vosotros hacedlo lo mejor que podáis y luego lo corregís con el color base, que no va a pasar nada, es que no se va a notar. Esto, si lo hubieras hecho con la pintura, probablemente tendrías que volver a pintar la entera. Incluso podemos igualar el efecto que habíamos hecho anteriormente. Si lo queremos un poquito más matizado, pues acumulamos alguna capa más de pintura. Y dejamos ya un efecto mucho más suave. Así hasta donde queramos. ¿Que nos hemos confundido? Podríamos incluso volverlo a cubrir por completo. ¿Le podemos recuperar el avión por ahí? Sí, sí. ¿Puedo ver la referencia al color base de la...? ¿Es el...? ¿Este? Sí, el color base. 203. A ver. Bueno, volvemos aquí a nuestro amigo, que lo teníamos ya aquí bastante currado, la parte inferior.
Ahora lo que vamos a hacer, ya con los shaders, todavía nos queda un último efecto que es, si recordáis, las salidas de los cañones de las ametralladoras, ¿vale? Aquí sí que tenéis que tener un poquito más cuidado, empezáis el trazo en el agujero. ¿Vale? Empezáis el trazo en el agujero y vais echando hacia atrás. Cuidado, cuando lleguéis al final, no volváis hacia detrás, porque si no lo que vais a hacer es echar un manchurrón aquí, en esta zona, y vais a cubrir otra vez entera la mancha, con lo cual la mancha va a ser exactamente igual. Y yo lo que quiero es que sea muy intensa aquí y se vaya perdiendo hacia la parte trasera. Entonces los trazos van así, se pierden hacia el fondo e insisto más ahí. Estos trabajos necesitan paciencia. Si lo intentáis hacer de una vez, no va a quedar sutil. ¿Vale? Entonces, ahí veis. A ver si se ve. ¿Veis los dos trazos que salen de los rectángulos? Evidentemente, cuando cojáis el avión, lo veréis que está un poco cogiendo por ahí. Si queréis, sí. Y vamos a ir, para terminar esto, vamos a ver esa zona, cómo hemos trabajado y hemos preparado el terreno para hacer los últimos efectos que ya no podemos hacer de ninguna manera con los shader, porque necesitamos dibujar el panel y eso ya es imposible hacerlo con aerógrafo. O sí, a lo mejor hay un fenómeno aquí que es... ¿En el modelo es este? ¿El 109? Sí, no, el otro. El F5, sí. Sí, el F5. ¿También está tirada con shades? No. Estos dos aviones llevan hechos años. Y están hechos con pintura. Pero era lo que os he explicado antes, que para conseguir el mismo efecto que hemos hecho aquí en un rato, cambiando el aerógrafo así de cualquier manera, yo necesitaba antes el diluyente, el transparator y el bote de pintura. ¿Qué pasa? Que para conseguir esto con lo mismo que tienes con el shader, necesitas tener bastante práctica, porque necesitas saber cuánto tienes que echar de cada producto y a veces no es fácil, incluso para la gente que lo estamos haciendo todos los días, a veces no cubre, cubre demasiado. Con el shader lo bueno que tienes es que no te tienes que preocupar de nada, solamente tienes que echar la pintura en el aerógrafo. Entiendo que la línea es cuanto más fina mejor. Dependiendo de la escala, claro, efectivamente. Yo aquí lo he hecho todo un poquito más exagerado porque es que si no, no lo veis. Pero la idea es que sea lo más fino. Efectivamente. Y si trabajas en 1.72, aún más fino. ¿Vale? Lo tienes que adaptar a la escala. En 1.32 te permite más lujos. También es verdad que los fallos se ven más. O sea, que lo que ganas en una escala, las ventajas de una escala, las pierdes por otro lado. Porque en 1.72 es verdad que necesitas un trazo más fino, pero los errores se ven menos. ¿Vale? Entonces, recordad eso, que de ahí el sacar esta nueva gama, que es tremendamente rápida, útil y fácil de usar. No tenéis que hacer nada, simplemente echarlo en el aerógrafo y trabajar con ello. Y tenemos, son 20 colores. Aquí hemos estado utilizando la gama de los marrones, la gama de suciedad y los azules. Pero es que tenéis verde. Tenéis amarillo. Tenéis violetas, sobre todo para la gente que, por ejemplo, pinta figuras. Tenéis rojo, en fin, tenéis las gamas habituales de los colores militares, tanto para vehículos como para bienes, y además luego otros colores extras que os pueden ayudar con esto. Otra cosa que no he dicho es que los podéis mezclar si queréis, Es decir, si queréis conseguir un tono intermedio, o decir, bueno, pues yo el naranja lo quiero más oscuro, casi que sea un marrón rojizo. Le puedo echar un poco de grime, por ejemplo, y conseguir esa tonalidad que busco. Los podéis mezclar. Podríais incluso diluirlos, si necesitáis. Yo quiero un efecto ya sutil, no, más que sutil. Diluidlo. Cogéis el diluyente, lo echáis como si fuera una pintura y se puede diluir también. ¿Vale? Lo que os he comentado antes, podéis mezclarlo con un bote de acrílico también.
sobre todo con los colores puros como el blanco, por ejemplo, y queréis un gris sucio o queréis algo de azul, le echáis unas gotitas del shader y tintáis la pintura. O sea, es que son tremendamente versátiles, podéis usarlo para un montón de cosas diferentes. Entonces, si recuperamos el avión, por favor. Gracias. Bueno, vamos a utilizar ahora los PLW, que están diseñados específicamente para el trabajo con aviones, ¿vale? Entonces, nosotros somos los mayores beneficiados de este producto, aunque lo podemos usar también para otras cosas. Pero con esto que conseguimos, marcar la línea de panel. Hay que diferenciar entre sombrear una línea de panel y marcarla, porque sombrear es lo que hemos hecho ahora. Es un trazo que ocupa bastante más que lo que es la línea de panel, y lo que estamos haciendo es crear un efecto óptico de tres dimensiones. Con esto lo que queremos es hacer, es marcar que se vea la línea de panel por donde va. Los muy puristas del estilo británico dirán, es que eso cuando te separas 10 metros de un avión, no se ve, porque los paneles no eres capaz de distinguir. Le diré, pues lleva razón, pero esto mola. Y colorear un avión, que no pintar, que es diferente, entender la diferencia entre colorear algo y pintar algo. Pintarlo es darle vida, es conseguir el efecto de tres dimensiones. Lo otro es colorear, es decir, píntame esto de azul, vale, trae, dame el bote, toma, ya está terminado el avión, ¿vale? Entonces tenemos que entender esa diferencia. Para utilizar estos productos y que luego nos dejen retirarlos, si yo los aplico ahora directamente, claro, yo no soy capaz de seguir remache por remache para que el producto entre sin manchar el resto. Entonces, como no somos capaces de hacer eso, vamos a necesitar protegerlo para que luego nos deje retirar el exceso que no queda dentro de la línea del remache. Ahora te voy a necesitar con el secador, por favor, Tomás, cuando puedas. ¿Secador? El secador, sí. ¿En qué te ayudo? Ahora, cuando lo tenga terminado, pues no lo seques. Bueno, vamos a utilizar otro producto que a mí me encanta. Me encanta, ¿por qué? Porque es tremendamente resistente y es lo suficientemente brillante, bueno, brilla bastante, como para poder proteger. La clave es que resiste todos los productos enamel. Tened en cuenta que ahora no podríamos barnizar con un barniz enamel, porque yo lo que voy a utilizar encima es un producto enamel, lo cual quiere decir que me lo va a levantar. Tengo que trabajar con acrílico todo para poder usar esto encima. Vale. Cuidado con el barniz aquí, sí que hay que ser un poquito más pulcro a la hora de limpiar el aerógrafo, tampoco mucho, no me malinterpretéis, que yo no... Ya sabéis que es como la serie esa de... Yo soy modelista, no limpio aerógrafos, ¿vale? Como el de no limpio pescado, pues esto es igual. ¿Cómo era? Mayorista, no limpio pescado. Bueno. Vale, supongo que os sabéis el truquillo este para no poner aquí todo perdido. Cuando tengáis un bote con este tipo de... que no lleva dosificador... Esto lo tenéis que mirar porque no va a salir en la pantalla, porque es que, bueno, no sé si... Sabéis que si yo esto lo vuelco así, sabéis lo que va a pasar, ¿no? Que va a chorrear a lo largo de todo el bote. Pero si pongo el palillo... La pipeta también funciona. La pipeta también, pero a veces no la tenemos o termina por atascarse, porque claro, se queda el producto dentro y bueno, pues ya está. Con un palillo, que eso lo tenemos todos en casa, pues ya está. No hemos evitado cualquier tipo de accidente, ¿vale? ¿Ese es el Aquaglós? Este es el Aquaglós, sí. ¿Vale? Para mí esto es una herramienta imprescindible para la gente que hacemos aviones. Por el panelado y por las calcas. Porque uno de los miedos que tienen todos los avioneros es el silvering, que sabéis que es que la calca brille. Una vez que, incluso barnizando en mate, le echamos cuatro capas de barniz mate y sigue brillando. Especialmente las que tienen una película transparente grande. Pues con esto evitamos que eso suceda. Vale, cogemos el aerógrafo y ya cubrimos toda la zona que vamos a trabajar con el Aquaglós.
Este barniz además tiene otra ventaja, que es que seca relativamente rápido. Pero un secador, por favor. Esto del secador, a ver, es práctico, pero no es recomendable. Cuando lo tengáis en casa a tiempo, lo mejor es que lo dejéis secar. Lo que pasa es que aquí no vamos a tener tiempo para hacerlo. Dale, un poquito más. Voy a preparar aquí otra pieza, por si esta nos falla. Vale. Bueno, fijaos que lo acabamos de dar y ya casi me permite pasar el dedo. De momento ya no me lo llevo. Sigue húmedo. El problema lo vamos a intentar, ¿vale? Pero lo más probable es que no seamos capaces de retirarlo. Esto, yo que sé, al menos 15 minutos, 20 minutos, media hora, ¿no? Que para un barniz no es nada. Pero claro, hay cosas que ya no se pueden forzar tanto. Pero bueno, aún así, vamos a intentarlo. Preparamos el bote. El bote tiene que estar perfectamente agitado. Truco para no estar agitándolo cada dos minutos. Cogéis una pipeta. Volvemos a nuestro amigo el palillo. Y sacáis. Sacáis un poco del producto y lo echáis aquí. Porque así nos evitará tener que estar constantemente agitando el bote. Nosotros tenemos un pincel para hacer esto, que es este, que es un poco extraño, pero que es súper útil. Que es este que tiene las cerdas tan largas. ¿Cuál es la clave de esto? Que carga mayor cantidad de producto y la punta es ultra fina, con lo cual me permite tener una precisión, porque como dice el refrán, no es más limpio. Se comunica al público que el museo cerrará sus puertas dentro de breves minutos. Esperamos que hayas disfrutado de la visita. Vamos a ir. Gracias. Vamos a ir terminando, ¿eh? Esta señorita se pone. Bueno, lo que tengo que hacer es, por capilaridad, ir distribuyendo esto. ¿Veis? Fijaos, si yo pongo un punto, fijaos, con el barniz que no está seco, ¿hasta dónde llega? ¿Vale? He cubierto un panel entero simplemente haciendo esto. ¿Veis cómo se distribuye? No sé si la cámara lo aprecia. ¿Vale? Solo con esto. Yo podría cubrir todo, pero lo que os estaba comentando antes de que nos interrumpieran, que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Entonces, si yo embadurno todo esto con el producto, me va a tocar un buen trabajo de limpieza. Sácalo, por favor. Claro. ¿Sabes? Entonces, para evitarlo, lo mejor es. ¿Coloco la gotita y todo? Sí, claro. Lo mejor es ensuciar lo menos posible. Vale, entonces ahora, este nos podría hacer una doble función. Uno que es esta, y yo ahora el exceso, es decir, donde he depositado el pincel, lo limpio. ¿Veis que se queda la línea marcada? Así habría que hacerlo con todo el avión. Pero puedo hacer otra cosa también, que es con este mismo producto, en vez de secarlo, lo dejo aplicado y con el diluyente dejamos el acrílico. Ahora estamos trabajando con enamel. Cogemos el diluyente enamel, lo humedecemos ligeramente, ¿vale? Y lo arrastramos. A ver. Sí. Ahí lo pillas bien. Vale, esto se trata de acariciar ligeramente el avión, no pasar el arado por el campo, porque lo único que voy a hacer es retirarlo completamente, lo voy a sacar. Entonces, si yo hago así ligeramente, así como quien no quiere la cosa, yo lo que voy a dejar son trazos. ¿Veis cómo quedan los trazos? ¿Que quiere un trazo más exagerado? Lo que hago es, me paso al oil brusher y deposito, nada. Una gotina aquí y otra aquí, por ejemplo, ¿no?
procurando hacerlo simétrico, como antes habéis dicho, ¿no? Si aquí hago un trazo, no voy al otro lado simétrico del avión, al otro lado del eje del avión, y hago el mismo, exactamente el mismo escape. Vuelvo a coger el pincel, ya que está ligeramente humedecido, y hago un trazo muy fino. ¿Pincel lo diluyes un poco en agua o en disolvente? En disolvente. En agua no puedo porque no estoy trabajando con un producto acrílico, tiene que ser en diluyente. Y veis cómo sale el trazo. ¿Vale? Que os equivocáis, no os preocupéis, le dais mal el diluyente, lo retiráis por completo y ya está. ¿Vale? Observad el pincel. Este pincel tiene forma de sierra. Eso hace que yo no retire por completo toda la mancha, porque si lo hago con un pincel plano, lo más probable es que si cojo este pincel que es plano, le doy aquí y mirad lo que va a pasar si yo le doy con esto. Me llevo la mayor parte del producto. Sin embargo, si lo hago con este, hago el trazo y él mismo me dibuja el trazo. Y me lo deja además súper fino. Y bueno, para no alargar más, que ya nos han dado un toque, lo vamos a tener que dejar aquí. A mí me gustaría poderos contar un montón de cosas más, pero lo vamos a tener que dejar aquí. Entonces, daros las gracias en nombre de Amo a todos los que habéis asistido, especialmente para no volvernos a repetir, mi general. Muchísimas gracias a todo el cuerpo de Infantería Marina por habernos dado la oportunidad de estar aquí. También al teniente coronel Juan en marcha, que no le veo por aquí. El museo cerrará sus puertas dentro de breves minutos. Y esperamos que hayan disfrutado de la visita. Gracias. Bueno, y de nuevo, gracias a todo el cuerpo. No sé qué más deciros. También gracias a Marta, mi mujer, que ha venido aquí, se lleva entregándose, y a mi hermano, que también ha sido el parte de que podíamos estar aquí. Así que, pues bueno, muchísimas gracias. El año que viene, si todo sale bien, pues.